Amigos de Veracruz Agropecuario, nos encontramos en un lugar donde se realiza uno de los procesos más importantes para poder llevar el alimento a los, en este caso, a la producción de cerdos. Vamos a platicar de ello y para eso está con nosotros la contadora Ofelia Falfán Castillo, a quien le agradecemos mucho, contadora, que esté con nosotros y que nos platique, pues, qué es lo que se hace aquí. Pues les agradecemos ante todo que estén visitándonos aquí en su casa, Proda 5. Almacenamos todo el grano y materias primas en silos que están en la parte de atrás. A continuación pasa por unos elevadores el producto y cae a áreas como molinos y revolvedoras. Para ello tenemos una persona encargada del área de elaboración de alimento que se encarga de poner las fórmulas necesarias para que los animalitos funcionen perfectamente hasta que lleguen a su mesa. El producto pasa a molinos, porque todo se hace en harinas, el alimento es en harinas. A continuación hay una persona que le pone las vitaminas y minerales a los productos, ya una vez que están en revolvedora. A continuación pasan al área de ensacado y etiquetado, para que podamos identificar cada uno de los alimentos. Además de poderlos mandar a una área en la cual podemos embarcar el producto a granel, para ello tenemos una tolva en cada área para poderlo hacer. Contadora, pues muchas gracias por habernos recibido y pues gracias. ¿Algún mensaje para nuestro público de Veracruz Agropecuario? Pues aquí estamos a sus órdenes, lo que necesiten, asesoría, apoyo técnico, todo es totalmente gratis en esta planta de alimentos que está a sus órdenes.